Hola, ¿qué tal a todos los Mister Grosos de la detección? Estamos acá en la costanera, una vez más probando el imán de neodimio. Hacía rato que no estábamos detectando, muchachos, así que vinimos para acá. También está lleno de pescadores y vamos a probar el imán. Algunas cositas fuimos sacando. No me animaba a hacer el video, pero bueno, fíjense. Venga. Campanita, cuchara, una pinza, un poco de cosa de pesca y una manija de un reel. Vamos a seguir viendo. En un ratito estamos con ustedes. ¡Saludos! Muchachos, seguimos sacando algo. Miren. A ver si hace poco. No quiero que se me caiga el celular. ¿Lo ven? Con las dos patitas. Una pinza. Me parece que es una pinza. Vamos a subirlo, a ver. Bueno, muchachos, ahí vemos también otra pequeña pinza. Ya súper vieja. Bueno, siempre que venimos acá, siempre estamos sacando chucherías. Saludos. Bueno, chicos, seguimos con la cacería. Seguimos con el imán acá en la costanera. A ver si hace un poquito de... Ahí está. Se hace un poquito de foco. Miren lo que sacamos, muchachos. Un 2x1, me parece, ¿eh? Tiene pinta de una tijera y un anzuelo. Bueno, ahí lo miramos, muchachos. Bueno, seguimos acá en la costanera, chicos. Vean, estamos dándole con todo con el imán. Miren todas las cosas que fueron saliendo. Fueron, sacamos esta tijerita que fue lo que más me sorprendió. Después, cuchara, campanita, tornillos, dos pinzas y vamos a cambiar de lugar. Miren esta plomada. Voladora siempre vi. El pescador, esta es la plomada voladora porque cuando viene planea, pero tiene quilla en los dos lados. Vamos a cambiar de lugar porque ya están los famosos curiosos. Así que nos vamos a cambiar, vamos a ir para aquel lado. Bueno, chicos, hacemos la segunda. En la segunda vuelta, miren lo que estamos sacando. Sacamos una variedad de cosas. Esto fue impresionante. Un tubito de 13, que es el que más requerido. Descontaminación. Dos pilas. Miren la variedad de cosas que sacamos. Sacamos dos caños, tres caños grandotes ahí abajo, ayudando a los pescadores para que no se le enganchen las líneas. Manijita del reel, que esta me parece que se va para casa, para mi viejo, que él tiene varios reels rotos, así que por ahí le puede llegar a servir. Y el único cuchillo que saqué, raro, esos cuchillos medios caseros, carceleros. Bueno, en fin, la verdad que la pasamos lindo, un lindo día y seguimos. Un saludo para todos, espero verlos y necesito suscriptores, que estamos ahí. Saludos, Mister Grosso. Ahí está. Bueno, muchachos, estamos cerrando el video. La verdad que la pasamos muy bonito. Estamos en un lugar llamado Tierra Santa, acá sobre la costanera en Buenos Aires, y vamos a cerrar el video con un amigo. Vamos a cerrar, somos medio parecidos, ¿no? Quizás. Bueno, la verdad que los invito a que hagan un poquito de pesca magnética, que es muy lindo, es muy sano, es entretenido. La pesca magnética yo la vi a través también de un youtuber muy conocido y bueno, me fascinó, me gustó. Sinceramente, no, por ahí no vamos a sacar cosas de gran valor económico, pero sí por ahí quizás encontrar gente, pescadores, cuchillos antiguos, que quizás tenga suerte, alguna pinza. Bueno, no los quiero aburrir. Un gran saludo para todos. Espero que les haya gustado el video, que les hayan pasado lindo. Y me despido acá con el amigo. Otro más. Un saludo de todos, ¿de parte de quién? Sí, Mister Grosso. ¡Saludos! ¡Vamos!